Buenas noches con todos. Bueno, después de esperar unos minutos para conexión, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, continuando con lo que vimos la anterior clase, que dimos ya como introducción a lo que es la planificación estratégica, también un momento que ahí. Listo. Estábamos viendo justamente cómo hacer toda esta parte de los procesos, desde lo que es su planificación como tal, la ejecución, la experiencia al final, que es lo que vamos a obtener. Es decir, siempre haciendo referencia a nuestro famoso círculo de Deming, nuestro PHBA, ¿sí? Entonces ahí decíamos que efectivamente, independientemente de cualquier finalización que hayamos tenido dentro de nuestro proyecto, si es que era vender el 10% más que el año anterior, el 15%, superar las metas, cada vez que nos vamos poniendo mejores y mayores objetivos, pues siempre tenemos al final que hacer una retroalimentación y mejorar en cuanto a varias situaciones que nosotros tengamos. Entonces, por eso yo les decía, independientemente que ese año pues hayamos vendido totalmente bien, hayamos cumplido con las metas, siempre vamos a tener estas experiencias por mejorar. Y dentro de eso también hablamos sobre el tema de ventaja competitiva. Esa característica plus, como yo siempre digo, que nos permite pues estar por delante y de nuestra competencia y justamente pues abarcar a esta gran cantidad de clientes, ¿sí? Les decía que actualmente hay que tener bastante cuidado con esto porque nosotros sabemos que nuestra competencia es tan fuerte independientemente o indistintamente en los productos o servicios que nosotros vendamos. Entonces, por lo menos nosotros tenemos unas 10 empresas que están ofreciendo el mismo producto, el mismo servicio, y hay a los cuales pues que tenemos que estudiarlas para ver qué es lo adicional o qué es lo atractivo por lo que está ese cliente ahí. Generalmente, bueno, dependiendo del tipo de producto y del tipo de servicio, pero actualmente sí ha disminuido muchísimo el tema de guerra de precios. Actualmente estamos bastante enfocados en lo que es una atención al cliente como tal. Entonces, yo les ponía un ejemplo de este tema de los planes de celulares, en los cuales pues absolutamente creo que la mayoría de todos nosotros lo tenemos. Básicamente ahí no es ya una guerra, como les digo, de precios, sino más bien en lo que es el tema cobertura, el tema de calidad de servicio y también el tema de calidad de atención al cliente, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos seleccionar cuál es el que mejor nos parezca, cuál operadora es la más atractiva, pues en base a eso lo podemos solicitar, ¿sí? Eso como un preámbulo de la clase anterior que habíamos iniciado con todo este tema de planificación, sus procesos, como yo les decía, el tema de plantearnos objetivos y establecer el famoso periodo de tiempo, pues caso contrario, solo se queda como un deseo y no se hace ningún seguimiento y mucho peor llegar a su cumplimiento como. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a iniciar, como podemos ver aquí en la lámina, hablando acerca de fundamentos de marketing, ¿sí? Entonces, leamos. La primera parte nos habla del plan estratégico de marketing. Es un documento escrito que incluye una estructura de 6 puntos muy importantes, los cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u organización. Esto siempre va a depender de cuál es el core del negocio de nuestra empresa, de nuestra organización, del tamaño de la misma como tal. También les comentaba, me parece, en la anterior clase, y si no, pues les comento hoy, que generalmente me saben preguntar, profe, y pues depende del tipo, del tamaño de organización para contar con una planificación estratégica. Mi respuesta siempre va a ser que no, porque independientemente del tamaño de lo que es una organización, es muy importante que cuente con su parte de planificación, con su parte de esquema, de cumplimiento de sus objetivos y sobre todo de sus estrategias. Muchas veces saben decir, pero profe, por ejemplo, un local pequeño pues les va súper bien y no tiene ni siquiera idea el dueño de lo que es una planificación estratégica o en su vida siquiera ha estudiado acerca de esto. Entonces yo les digo, sí, efectivamente puede ser que le vaya bien, que tuvo algún golpe de suerte, que tuvo algunos clientes, que tuvo algunas amistades, pero pudiera ir muchísimo mejor porque podría optimizar recursos, podría establecer diferentes procesos que generalmente pues le van a ayudar a lo que es una mejor organización. Incluso puede establecer temas de riesgos y elaborar un plan de contingencia en los que se pueda tomar decisiones totalmente acertadas y mejores en base a lo que está vendiendo de producto o servicio como tal, ¿sí? Entonces veamos estos 6 puntos en el que nos habla de un análisis de la situación o diagnóstico.
objetivos del marketing, el posicionamiento y esta ventaja diferencial o una ventaja competitiva, que es la que estábamos hablando, un posicionamiento en lo que son mercados meta y demanda del mercado, una mezcla de marketing y una evaluación de resultados o control. Generalmente, como teníamos la anterior clase en donde yo les había puesto ese proceso, donde iniciamos con el tema de la planificación, con el tema de la ejecución como tal, y pues siempre hacer un monitoreo dentro de cada una de estas fases hasta que se hace la evaluación de resultados, en la cual pues ya al final se establece si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron las metas, qué experiencias podemos sacar de esto, qué aspectos positivos, qué aspectos negativos, cómo podemos mejorar, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos del análisis de la situación o diagnóstico, en esto yo siempre les digo, aquí partimos de nuestra famosa línea base. Es decir, de qué es lo que contamos como empresa, como organización en ese momento. Es lo mismo que cuando yo les digo, establezcamos cuál es la misión de mi empresa o de mi organización como tal. Generalmente aquí partimos de lo que es mi punto base, mi línea base, con qué es lo que cuento, qué es lo que hago, qué es lo que ofrezco, hacia qué ciudadanos o personas es los beneficios que va a llegar de ese producto o servicio. Entonces es totalmente importante hacer este análisis, este diagnóstico de saber con qué cuento, con qué es lo que tengo en ese momento, ¿sí? Y ver también pues los recursos con los que dispongo, porque muchas veces cuando nosotros nos planteamos los objetivos, es decir, uno quiere abarcar y tener un alcance totalmente grande. Es decir, yo quiero, por ejemplo, que mis ventas se incrementen en un 10%, yo quiero comprar nueva maquinaria, yo quiero hacer esto, pero realmente no sabemos ni siquiera los recursos disponibles que vamos a tener para esto. Entonces, si yo efectivamente, después de utilizar varias de mis herramientas, de hecho, yo puedo utilizar un diagrama de Ishikawa, un diagrama causa-efecto, en el cual pues detecte que tengo algún inconveniente en una de mis áreas como tal de la empresa. Entonces, yo puedo decir, tengo un problema en el área de producción. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, no se dio un mantenimiento preventivo a los equipos, a las máquinas, y pues ahora estamos con mayores dificultades. Tengo la opción de comprar unas nuevas, tengo la opción de hacer una alianza estratégica con otra empresa que me pueda prestar o me pueda alquilar sus máquinas, pero siempre tengo que ver, aparte de costo-beneficio, también el tema de rendimiento. ¿Qué tal si efectivamente me sale un poco más económico el tema de poder hacer una alianza, de poder que me alquilen ciertas máquinas, pero el tema de rendimiento no es igual porque la otra empresa también se dedica a su producción? Entonces yo voy a tener obviamente inconvenientes con mi cliente final y me voy a tardar mucho más tiempo. Ahora, yo puedo dar soluciones parches, soluciones alternativas, mientras sí puedo contar con los recursos y más que nada también con el tema de tiempo de poder adquirir una nueva máquina. ¿Sí? Entonces, esos son los análisis, el diagnóstico que justamente me va a permitir tomar decisiones acertadas en base a una información real, en base a información que yo puedo obtener a lo largo del conocimiento de todas las experiencias o áreas o funciones que ha pasado dentro pues de mi organización. Pero si yo no cuento con esto y simplemente estoy tomando decisiones a la ligera, como por ejemplo, no estoy vendiendo porque me falta publicidad. Y pues al no tener una revisión, al no tener una planificación, al no contar con todos estos procesos, yo simplemente puedo decir pues la decisión de que entonces me está faltando publicidad, pues hagamos más campañas de publicidad, incrementemos mayores recursos a lo que es marketing y ni siquiera estoy con ese inconveniente, ¿sí? Sino que hay otros como el tema de recursos de maquinarias, como yo puedo tener también inconvenientes en recursos de personal, en recursos de capacitaciones, etcétera, ¿sí? Vamos a la segunda parte, en donde hablamos de cuáles son los objetivos de marketing. Entonces, aquí el tema de establecer objetivos es igual, bastante importante, ¿no? Generalmente nosotros hemos escuchado establecer objetivos desde que éramos niños. Lo escuchamos muchísimo en nuestra parte académica y en nuestra parte laboral también. Y pues nos dedicamos a hacer muchas veces objetivos, a plantear metas, pero como les digo, no ponemos ni los recursos, ni siquiera ponemos el tiempo. Si no, por ejemplo, yo digo, ah, sí, yo quiero que se aumenten las ventas en un 5% del año anterior. Ok, ¿en qué tiempo quieres que se aumenten las mismas? ¿Quiero que se aumenten en un año? ¿Quiero que se aumenten en 6 meses? Pues perfecto. Cuando yo tengo delimitado cuál es mi objetivo, en qué tiempo lo pienso cumplir y con qué medio lo pienso realizar,
yo puedo realizar un seguimiento de cumplimiento de los mismos. Caso contrario, como les decía hace unos minutos, simplemente solo se queda como un deseo de que yo quiero esto y ya. Y eso se lo aplica en todo. Es lo mismo cuando nosotros decimos así, ah, ¿saben que yo quiero estudiar una maestría? Ok, ¿quieres estudiar la maestría? ¿Y cuándo quieres estudiar la maestría? Y mientras tanto siguen pasando pues los años, el tiempo, los meses y todo, y al final no terminé de estudiar. Entonces, es por eso que es muy importante ponerse a este periodo, porque nosotros podemos hacer un seguimiento, un control, un monitoreo e ir viendo cuáles han sido los inconvenientes por los cuales no se han podido cumplir estos objetivos, o qué es los problemas, todo lo que se me ha presentado, o qué decisiones he tomado y que realmente no han sido totalmente adecuadas, y por eso pues es que he tenido mayores inconvenientes, etcétera, pero me permite hacer esa evaluación. Caso contrario, pues simplemente quedará ahí como un deseo. ¿Okay? Vamos al tercer punto, en el que hablamos acerca de posicionamiento y de la ventaja diferencial, de nuestra famosa ventaja competitiva. ¿Sí? El posicionamiento es cuando, por ejemplo, nosotros empezamos con un alcance de la venta de mi producto, de la venta de mi servicio, y yo puedo decir, perdón. Está compartiendo la pantalla acá y listo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que mi alcance inicial, pues, es el tema de la ciudad de Quito. Es donde en este momento vivo, estoy haciendo, pues, todo un replanteo de lo que es mi negocio y, pues, lo estoy posicionando acá. Pero con el tema de los años, pues, me ha ido bastante bien. Me quiero expandir al menos a las tres ciudades principales y posteriormente veo que he continuado totalmente bien y me quiero expandir a nivel nacional. Entonces, lo que estoy haciendo es tener un posicionamiento cada vez más grande en el mercado, y esto se da por las características, por la calidad de mi producto o de mi servicio como tal, ¿sí? En un inicio puede ser que mi producto ni siquiera era conocido y yo recién lo estaba lanzando al aire, estaba viendo que la gente lo pueda admirar, lo pueda probar, etcétera, y posterior de esto es que siguió creciendo. Es importante, siempre digo, reconocer en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra mi producto. Puede ser que se encuentre en mi etapa de lanzamiento, en donde generalmente aquí lo que yo hago es ofrecer promociones, poner precios de promociones para que él mismo pueda ser conocido, pueda ser adquirido, pueda ser probado y obviamente tenga una buena calificación frente a mis clientes finales. Ahora, después de esto, yo también tengo lo que es mi etapa de crecimiento, en lo cual pues obviamente ya lancé con precios promocionales, el cliente lo pudo probar, vio que es de calidad, le gustó y siguió comprando. Entonces vemos que en su curva sigue totalmente creciendo. Después tenemos una curva en donde básicamente queda en equilibrio, que es la madurez del producto como tal, porque ya fue probado, ya alcanzó su cima de crecimiento y se mantiene ahí porque la gente sigue comprando o porque la gente ya lo adquirió y sigue recomendando a otras personas que compren o que adquieran ese producto o ese servicio, ¿sí? Y se queda en un estado como de equilibrio que efectivamente se continúa vendiendo. Entonces aquí yo puedo tomar diferentes alternativas. Puedo decir, llegué a un punto de equilibrio en donde mi producto estrella en ese entonces, o mi producto que yo quería venderlo, o mi servicio como tal, es como vender el día a día, ¿sí? Es lo que se hace, lo que se ofrece, y es básicamente lo que ya se quedó ahí en su etapa de madurez y se continúa vendiendo por sí solo como tal, ¿ya? Pero en base a esto, pues yo puedo formular diferentes estrategias en las que puedo lanzar otros productos, buscar otros servicios que ya no sean el que se me quedó en una etapa, como les digo, que se vende el día a día, sino buscar más allá. ¿Qué más puedo ofrecer? O me puedo aliar con alguien más, puedo establecer una alianza estratégica y podemos juntarnos y obtener un mejor producto, obtener un mejor servicio, ¿ya? Y finalmente, también tengo mi etapa de mi producto en el ciclo de vida, que es el declive, en la cual básicamente yo tengo dos posiciones que analizo. Si mi producto está ya totalmente en su fase de declive como tal, yo puedo decir que le quiero volver a lanzar como mi producto estrella, es decir, yo puedo modificar características, mejorarle características para volver a lanzarlo como un producto estrella, como lo era anteriormente. Pero también
Puede pasar que yo haga un análisis de costo-beneficio, efectivamente, pues si pueda decir que realmente lo más beneficioso, lo que menos me sigue costando, porque si no yo continúo haciendo producción y el mismo no se vende, y si es que lo cambio, algunas modificaciones, algunas características, pues mi competencia está que me cae. Entonces, he hecho un análisis totalmente exhaustivo. Y pienso que me sale totalmente más costoso mantener a ese producto, entonces yo puedo tomar la decisión de que ya no se haga ninguna producción, ¿sí? Es decir, que yo ya lo puedo detener y puede quedar hasta ahí. Entonces, por eso es que yo les decía que esta parte del posicionamiento, pues hay que identificar en qué fase de mi ciclo de vida del producto se encuentra el mismo y pues en base a eso yo poder decir que me quiero posicionar más en el mercado, que quiero expandirme, que quiero ampliar mi alcance, que muchas veces puede ser un inicial con el que yo obviamente empecé, pero me ha dado tan grandes retribuciones, tan grandes beneficios, tan grandes expectativas y he podido mejorar incluso muchísimo más de lo que yo esperaba, pues perfecto, puedo modificar mi alcance y puedo alcanzar. De hecho, mayores regiones, mayores zonas y por ende tener un mayor posicionamiento, ¿sí? Y lo que hablábamos acá también de nuestra famosa ventaja diferencial o mi ventaja competitiva, en la que yo les decía que pues esta sí es una característica adicional que me permite, básicamente uno de mis objetivos, también aparte de atraer a nuevos clientes, aparte de hacer la fidelización con mis clientes que ya está, es atraer a mis clientes de la competencia, ¿verdad? Por eso es que nosotros día a día creo que recibimos, por ponerles un ejemplo, este tema de los teléfonos celulares, de los planes, pues es recibir llamadas todos los días de una operadora, de la otra operadora que le ofrezco mejores beneficios y eso, porque obviamente han estudiado y saben lo que mi competencia también está ofreciendo. Entonces, en base a eso, yo puedo crear, como les digo, esta característica adicional o esta ventaja competitiva para que, pues, los clientes se vuelvan hacia mí y dejen a mi competencia, ¿sí? Aquí es importante recalcar que lo que se busca cuando se hace una ventaja competitiva es que la misma sea perdurable en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente lo que nosotros hacemos es tratar de apagar como que pequeños incendios de en ese momento, ¿qué pasó? Están ofreciendo mejor atención al cliente, están ofreciendo estas promociones, pues aplica y etcétera, y solo salimos en ese momento. Pero lo mejor, lo más óptimo y lo que se busca es que esa ventaja competitiva, esa ventaja diferencial pueda perdurar en el tiempo, por ejemplo. Actualmente, yo les decía que nos basamos mucho ahora los clientes en el tema de atención al cliente como tal. Sí, imagínense nosotros en un servicio, estamos con este mismo servicio de internet que es el servicio que más se ha destapado durante esta pandemia, porque todas las actividades básicamente las realizamos por ahí. Entonces, imagínense ustedes si es que un día pues se les va el internet en sus clases, en sus trabajos. Primero que hacemos es en ese momento llamar atención al cliente y decir, me quedé sin internet, ¿verdad? Porque es un servicio tan indispensable que efectivamente en este tiempo, pues el quedarnos minutos, el quedarnos un tiempo sin el mismo sí nos afecta totalmente. Entonces, por eso les digo, es bastante importante, es justamente establecer estas ventajas que puedan ser perdurables en el tiempo. Entonces, dentro de esto de la atención al cliente que les contaba, qué importante es dar solución al mismo, ¿sí? Nosotros muchas veces cuando nos ponemos solo como comerciales, como asesores comerciales que estamos ofreciendo tal producto, tal servicio, nos olvidamos un momento de ponernos de los zapatos del cliente, que también lo somos nosotros. Entonces, en ese momento, pues lo que nosotros queremos como clientes es tener una respuesta rápida, es tener una respuesta adecuada, es tener una respuesta que por último me digan, ¿sabe qué? Hubo tal daño en este corte de servicio, pero lo vamos a reponer en 1 hora o el tiempo aproximado de respuesta y de reparación es de 2 horas, pero en sí que se nos dé una información totalmente adecuada. Y muchas veces pasa lo contrario, muchas veces pasa que uno se queda llamando horas al call center, no tiene respuesta o los típicos que es marque 1 si es que le pasa esto, marque 2 si es que le pasa esto, marque 3 y en ese momento que uno lo que más quiere es una velocidad de respuesta totalmente rápida, pues lo que pasa es lo contrario. Entonces, por eso les digo, por ejemplo, esto es una ventaja competitiva que es perdurable en el tiempo.
que hay que hacer mediciones constantes justamente para tratar de mantener la fidelización de nuestros clientes y la satisfacción de los mismos. No es que vamos a lograr una satisfacción del 100%. Como yo siempre digo, cada cliente es una persona, es un mundo aparte, en el que para uno le parezca totalmente bien, pues para otra persona sí, que el servicio es el peor, que etcétera. ¿Sí? Entonces, pero lo más importante es poder establecer, como el ejemplo que les acabo de decir, en el tema de esta ventaja competitiva, que sea perdurable en el tiempo, porque eso me va a permitir continuar dando mejoras hacia mis clientes y no solo, como les comentaba, el que se apague en ese momento el incendio, el que se apague en ese momento el inconveniente, porque sé que esa ventaja se cumplió ese ciclo, cumplió ese objetivo y se acabó. Y ese no es el hecho, ese no es el objetivo como tal, ¿ya? Tenemos aquí el otro punto en el que hablamos sobre mercados meta y demanda de mercado. A ver, mercados meta. Es totalmente indispensable que cuando nosotros sacamos a la venta un producto o un servicio, pues nosotros elegimos o sabemos cuál es el segmento potencial de mis clientes que me van a adquirir este producto o servicio. Es decir, es mi mercado meta como tal, hacia los cuales yo les estoy ofreciendo el producto o el servicio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo que es indispensable conocer esto? Porque yo al conocer a mi cliente, sé las edades, sé las características, sé los gustos, sé hasta cuál es el lenguaje más apropiado, la forma de comunicarme con él mismo. Imagínense, podamos un ejemplo de que nosotros queremos vender pues algún producto o algún servicio, por ejemplo, un paquete vacacional a personas que ya son de la tercera edad, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ellos más quieren? Pues quieren estar en un lugar tranquilo, quieren estar en un lugar donde puedan descansar, donde puedan estar relajados, donde puedan estar en paz, donde no tengan alguna preocupación, ¿sí? Entonces, igual, ¿cómo yo puedo hacerles sentir esta experiencia? Entonces, yo puedo tener diferentes mecanismos en los que les pase videos, en los que generalmente ustedes han de haber visto estas promociones que les llevan a ciertas cadenas hoteleras para poder mostrarles este servicio y pues ahí uno ver cómo es la atención al cliente, etcétera, ¿sí? Es una de las características de una publicidad de marketing que en ese momento pues también les ofrecen promociones y todo el tema. ¿Ya? Y también porque les digo que es importante conocer a mi cliente, es como les comentaba hace un momento, el poder llegar hasta con las palabras adecuadas hacia mi cliente, ¿sí? Entonces, es poder establecer esa comunicación, las palabras que generalmente van a llegar hacia ellos. Por ejemplo, no es lo mismo venderles algún producto, algo a estudiantes universitarios o estudiantes de colegio, que venderles pues a unos funcionarios que ya trabajan, que totalmente son ya más maduros, más adultos, no es lo mismo, ¿sí? De hecho, yo con cualquiera de los dos grupos puedo incluso romper hasta la bromas o algo, o sea, hasta romper el hielo con alguna broma, pero tengo que saber decir, tengo que saber qué palabras utilizar. No puedo yo llegar con palabras totalmente joviales o algo a personas que ya son más serias, que son funcionarios, que ya son trabajadores, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí es como yo voy posicionando y separando mi segmento para establecer mi mercado meta con sus rasgos, con sus características y pues en base a eso poderles ofrecer las diferentes alternativas, ¿ya? Y también tenemos lo que es la demanda del mercado. Generalmente aquí, cuando hablamos de esto, nosotros siempre escuchamos la ley de la oferta y la demanda, pues efectivamente esto se va en función de todas las necesidades por las cuales pasa los diferentes clientes, sí, en este caso, pues se va aumentando su relación y también en función de lo que hay de disponibilidad. Es decir, por poner un ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando era este caso de la pandemia y los inicios? Y pues todos empezamos a buscar insumos médicos, justamente que podamos tener las mascarillas, las famosas KN95. Mascarillas quirúrgicas también, en su momento habían los guantes. Entonces, todo eso, hubo una oferta y demanda totalmente disparada. Por eso han de haber visto ustedes en ese entonces los precios eran sumamente elevados, la capacidad, la disponibilidad ni siquiera había. Muchas veces yo me acuerdo que uno iba a la farmacia y no contaba con mascarillas, no contaba con guantes, etcétera. Entonces, por eso es que también en función de la situación, de lo que pues no había,
pues empezaron a elevarse los precios. Ahora, si es que nosotros podemos ver, ya los mismos se han equilibrado, se mantienen básicamente en un estándar y pues tenemos la disposición, tenemos la disponibilidad de los mismos. ¿Ya? En esto de mezcla de marketing, pues aquí se acuerdan del famoso marketing mix o de las 4 Ps, en las que nosotros involucramos el producto, el precio, la plaza y la promoción. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del producto, bueno, ya establecimos cómo es el ciclo de vida del producto, ¿sí? ¿Cuáles son sus fases? ¿Qué decisiones se puede tomar? Incluso cuando llega a su parte de declive, hacer siempre pues un análisis costo-beneficio y en función de esto, obviamente tomar la mejor decisión de lo que ese producto me está resultando al final, ¿sí? También tenemos lo que es el tema de precio. A ver, en la parte de precio sí hay diferentes características, se relaciona muchísimo con el tema de promoción. Como les decía anteriormente, por ejemplo, un producto en una etapa de lanzamiento, para que el mismo sea conocido, pues obviamente necesita que el cliente lo pueda probar, que tenga una promoción de lanzamiento. Para esto es muy clarísimo un ejemplo de la construcción, en el cual, pues ustedes han de haber visto que se compra un bien inmueble cuando está en planos a un precio totalmente diferente a lo que está ya cuando está más avanzado y está en construcción, y totalmente distinto a lo que ya está terminado, ¿sí? Es el mismo bien inmueble, pero ustedes lo pueden adquirir en diferentes etapas. Entonces, ahí es justamente un tema de precios, de promociones para poder adquirir. Otra característica y muy importante del tema de precios son las diferentes estrategias que tienen como tal. Por ejemplo, ustedes han de haber visto los famosos 99 centavos, ¿sí? Esto es una estrategia totalmente que le utilizan hasta hoy, lo utilizan muchísimo. De hecho, uno ve en las vallas publicitarias o en cualquier incluso plato de comida que uno le pueden poner esto está a 2.99 a 3.99 y nuestro cerebro de por sí pues asocia que este valor es mucho más económico en su inmediato inferior que su inmediato superior, ¿sí? Entonces son técnicas justamente de precio. Hay también la otra técnica que prefiere los precios pares, en la cual básicamente es de cerrarlo entre más conocidos, entre amigos, entre familiares, en donde esta técnica consiste en que no quiero saber con centavos cuánto es, quiero saber en números redondos cuánto fue y ya, y no nos complicamos ni tú ni yo, nos debemos esto. Okay, también es una técnica, es una táctica que como yo les digo es muchísimo más empleada en un círculo conocido, en un círculo cercano, en un círculo de familia, ¿ya? Otro tema de estas estrategias que va con el precio, con nuestra otra P del marketing mix, que es el tema de las promociones. Son de ver, ustedes escuchado muchísimo, ya es lo que pasa en todo momento, en lo que uno va por los almacenes, que hoy es el 50% de descuento, que es el 75% de descuento, que por el Día de la Madre, que por el Día del Padre, efectivamente hay tales descuentos, o el famoso Black Friday. Eso es lo que nosotros llamamos un método caótico en neuromarketing, porque empieza todo a ponerse, como su palabra lo dice, un caos en temas de precios, en temas de rebajas, de descuentos, etcétera. ¿Ya? Y tenemos también lo que es la evaluación de resultados o control. Finalmente, como yo les decía, esto es como todo proceso y nos vamos siempre a nuestro famoso círculo de Deming cuando hablamos del famoso PHBA, pues siempre vamos a hacer un reconocimiento, una verificación, una evaluación de cuáles fueron mis resultados. Yo siempre les digo, puede ser que ese año la empresa fue la que mejor vendió, la que obtuvo incluso premios por haber vendido, pero siempre hay experiencias por mejorar. Y esto va a ser en todo. Por eso si ustedes estudiaron o vieron las famosas normas ISO, uno de sus capítulos siempre es la mejora continua, porque estamos justamente en procesos de mejoras, en procesos de cómo podemos establecer pues algún mecanismo, algún proceso que nos permita de las experiencias malas que tuvimos o retrasos o inconvenientes con nuestros clientes, justamente convertirlos en aspectos positivos. Entonces, este es un tema de mejora continua que lo van a ver siempre
Y totalmente es muy valioso porque uno va retroalimentándose para ver qué es lo que hizo mal, qué es lo que le falta, qué es lo que puede mejorar. De hecho, cuando nosotros utilizamos nuestra famosa herramienta de FODA, en el cual nosotros analizamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades también, porque nuestra misión es justamente atacar a estos aspectos negativos o a lo que tuvimos inconveniente para poderlo mejorar. Vamos ahora a la siguiente lámina en la que vamos a ver un poquito más detallado, ¿sí? Aquí hablamos del diagnóstico que hacíamos cuando partíamos de una línea base. Entonces, aquí nos habla que en esta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que tienen la compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño del marketing. Miren, aquí podemos ver, esto es muy importante, el tema de los ambientes internos y externos. Bueno, aquí debemos recordar que nosotros tratamos siempre con clientes internos, clientes externos. ¿Cuáles son nuestros clientes internos? Son nuestros propios funcionarios, nuestros propios colaboradores que se encuentran en la institución, en la organización, en la empresa, ¿sí? Ellos también son clientes y son nuestros famosos clientes internos, los cuales tienen ya divididas cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los responsables de cada área. Y están definidos sus procesos, sus actividades, lo cual nos ayuda muchísimo en la medición de las mismas, porque sabemos que si es que alguien incumplió, pues vamos a ver qué proceso era, qué departamento estaba a cargo, quién estaba a cargo y por qué se hizo este incumplimiento, ¿sí? Entonces, por eso es todo lo que ustedes han podido ver, cómo se ha reforzado este tema de planificación, este tema de administración, a lo que era antes, ¿verdad? Antes, básicamente, y no les digo que esto se ha erradicado totalmente, pero sí ha disminuido, en donde ya las empresas contamos con procesos, con funciones, con responsables, con roles, con tiempos de cumplimiento, con mediciones. Generalmente se nos hace al menos cumplimientos de KPIs, es decir, cumplimientos de objetivos que se los puede medir de acuerdo a los indicadores que se establezca en empresa, pero todo esto nos ha llevado a cumplir mejor nuestras metas, a organizarnos de una mejor manera. Entonces, volviendo a esto de nuestros clientes internos, pues ya sabemos las funciones, las responsabilidades, las personas que están encargadas de cada una de estas y pues en base a eso podemos mejorar la comunicación y sobre todo la participación que tenemos cada una de las áreas. Recordemos que aquí también tenemos nuestra famosa cadena de valor y nuestra cadena de apoyo. Nuestra cadena de valor, que son las actividades que pertenecen directamente al core, a lo que hace nuestra empresa como tal. Si, por ejemplo, es una empresa dedicada a la tecnología, pues la parte técnica obviamente va a ser una cadena de valor porque es la que está ejecutándose para poder llegar a mi cliente final. Pero mi cadena de apoyo es aquellas actividades que, como su nombre lo dicen, apoyan y valga la redundancia, para que la cadena de valor pues pueda salir al final. Por ejemplo, dentro de esta parte tecnológica, mi cadena de apoyo, mis áreas de apoyo pueden ser la parte legal, mi parte de recursos humanos, mi parte también de contabilidad, la parte económica. ¿Por qué? Porque a través de ellos, pues yo puedo hacer las diferentes comercializaciones, contratación de personal, firmar convenios con mi parte legal que me va a permitir brindar ese servicio en la parte tecnológica, ¿ya? Y también recordemos que tenemos nuestros famosos clientes externos, que son aquellos a los cuales ya les entregamos el producto, el servicio final como tal, pero también son nuestros proveedores, ¿sí? Es decir, con alguien que hemos formado una alianza estratégica. Es decir, son aquellos que no están directamente relacionados con las funciones internas que se hacen en la compañía o que se hacen en la organización, ¿sí? Entonces, de la misma manera, debemos tener muy en cuenta cómo hacemos la comunicación con ellos, cómo están establecidas las diferentes condiciones, por ejemplo, con nuestros proveedores, en los tiempos de entrega, en los tiempos de pago, etcétera. Sí, con nuestro cliente final, que también es muy importante contar con su retroalimentación, si es que ha tenido una adecuada atención al cliente, si es que ha recibido un producto, un servicio de calidad. Y recordemos que esta parte, sobre todo en atención al cliente, también se va hacia nuestro cliente interno.
Sí, muchas veces nosotros ponemos todo el énfasis, toda la atención, todo en nuestro cliente final, sin saber por qué se están demorando los procesos o qué está pasando. ¿Sí? Entonces también es muy importante hacer este análisis interno para poder tomar decisiones o estrategias adecuadas que nos van a permitir un mejor desarrollo. ¿Ya? Y partía de esto de clientes internos y externos, porque al igual hay factores internos y externos. Factores internos, por ejemplo, yo puedo tener algún inconveniente con el tema de recursos económicos en la empresa, con el tema de recursos humanos, con el tema de capacitación, es decir, que me está faltando personal o que me está faltando personal calificado, personal capacitado también, y por eso pues hemos tenido retrasos en la producción o el personal se está yendo, o el personal se está renunciando porque no está motivado. Puede haber un sinnúmero de casos de inconvenientes que lo podamos detectar por cada una de las áreas. Sí, y esos vienen a ser mis factores internos. Entonces, yo puede ser que no tenga los suficientes recursos, no puedo comprar maquinarias. No tengo los suficientes recursos económicos, no puedo hacer capacitación de personal. Sí, entonces hay otros mecanismos con los cuales yo puedo suplir pues estas actividades que no las puedo hacer. Por ejemplo, en el mismo caso de capacitación, yo puedo firmar convenios de cooperación con otras empresas en los cuales pues hagamos un canje, que tú me das estas capacitaciones, yo te doy esta parte de servicio, etcétera. Y lo importante es también tener motivado a nuestro personal. Recordemos que dentro de esto está la famosa pirámide de Maslow, en la cual a través de sus cinco ejes pues hace que un personal también se encuentre motivado en la empresa, porque ahí nosotros tenemos funcionarios más proactivos que nos van a aportar más, que no únicamente van a cumplir su trabajo, su horario, sino que justamente van a aportar con esas ideas innovadoras y pues van a aumentar muchísimo más su producción. ¿Ya? Eso es como factores internos. Ahora, como factores externos, quiere decir que no son directamente funciones o procesos que están directamente realizados en nuestra empresa o en nuestra organización como tal, sino que es del ambiente externo, como dice su nombre, pero influyen en la comercialización de nuestro producto o nuestro servicio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos situación económica y un ejemplo clarísimo es lo que hemos estado pasando a partir de que vino toda esta emergencia sanitaria con el COVID. Sí, ustedes han de haber visto que muchos negocios, muchas empresas cerraron, muchas empresas mandaron a su personal porque realmente ya no tenían para pagarles. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, primero no analizaron este riesgo, no había un plan de contingencia para esto y simplemente pues les llegó y les atacó y se acabó. Pero lo que voy es que en esta parte de situación económica, situación actual del país, pues yo tengo que ver en función de eso cuál es el mejor producto, cuál es el mejor servicio que se adapta a esa realidad, que se adapta a esa situación, porque en base a eso yo voy a proponer una mejora, una solución y pues obviamente ese producto o ese servicio se podrá vender de una mejor manera, ¿sí? También dentro de otros factores externos, yo tengo, por ejemplo, el tema de moda, el tema social, el tema tecnológico, en el que obviamente yo siempre que estoy orientado hacia cuál es el segmento que voy a invertir o cuál es mi mercado potencial, pues yo tengo que ver cómo está el estilo económico, social, cultural, el tema, como les digo, de moda. Generalmente, siempre a los clientes, pues nos gusta lo nuevo, nos gusta lo innovador. Nos gusta también la comodidad, entonces estamos siempre que queremos lo último, la parte tecnológica, etcétera. ¿Ya? Entonces, de eso también, como les digo, miren, aquí no es que necesariamente afecten al funcionamiento como tal de mi empresa o directamente con las funciones que se realiza ahí, pero su persuasión en los clientes, pues sí es lo que nos hace el cambio. Si es que no estamos con este tema social, económico, como les digo, puede haber incluso esto que nos pasó del tema del COVID, que puede ser un terremoto, puede haber un temblor, etcétera, que son catástrofes naturales, pero que sin embargo, pues las mismas también nos tienen repercusión en lo que es la comercialización y la venta del producto como tal. ¿Ya? Dentro de esto, miren, tenemos que se identifica y se evalúa los competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas suelen incluir en esta parte el análisis FODA,
como yo les había dicho, es importante a través de estas herramientas conocer en este caso cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Y dentro de esto, pues también va mi estudio de mercado, que va conjuntamente con mi estudio de la competencia. Es decir, para mí es vital conocer cómo se mueve, cómo se maneja, cómo es la venta de mi competencia, para crear ahí, pues, todo este campo de soluciones que lo veíamos anteriormente en las láminas. Es decir, yo pueda establecer una ventaja competitiva para, obviamente, que mi competencia no me gane mis clientes, incluso yo ganar esos clientes de la competencia, y que la competencia tampoco me afecte en la fidelización de mis clientes, ¿sí? Entonces, eso tener bastante en cuenta. Y vamos aquí a parte de los objetivos de marketing. Entonces, mire, dice, en este punto se incluyen los objetivos de marketing, los cuales deben guardar pues una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad y acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área de la organización. Sí, entonces deben asignarse de acuerdo a sus prioridades. A ver, aquí es muy importante, aparte de lo que habíamos establecido, que los objetivos deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben contar con sus recursos, deben contar con un periodo de tiempo, porque si no, ¿qué pasaba? Justamente solo se convierte pues en un sueño, en un deseo, y de ahí no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, aparte de eso, yo también debo poner prioridad. ¿Qué es lo que pasa cuando generalmente yo estoy haciendo mi planificación estratégica, mi famoso plan estratégico, en donde yo establezco cuáles son mis objetivos, cuáles son mis estrategias, pero yo quiero abarcarme mucho, ¿sí? En muchísimos de los casos lo que yo hago es pues tratar de llegar al mayor alcance, tratar de expandirme lo que más pueda, pero no es así. Lo que yo tengo que poner es justamente por prioridades. O, por ejemplo, a veces está como yo les ponía el ejemplo de este inconveniente en producción, de que tuve algún daño de mis máquinas. Pues yo digo, quiero comprar nuevas máquinas y quiero capacitar al personal y quiero contratar personal. Pero bueno, ¿cuál es realmente la urgencia? Y en base a esa prioridad, pues lo vamos estableciendo. Obviamente, estas prioridades también van a depender de lo que me esté afectando como tal. Imagínense, si yo estoy paralizado con máquinas, o sea, en ese momento, si yo me pongo en un esquema de prioridad, es tener esas máquinas o capacitar a mi personal. Obviamente, tener esas máquinas, ¿sí? Porque es lo que me permite continuar con mi producción. Y es muy importante, sí, el tema de la capacitación, el tema de mantener motivado a mi personal, pero en ese momento yo tengo que salir de mi inconveniente de cómo solucionar mi parte de producción. Entonces, ahí, como yo les digo, pues tengo que hacer un análisis costo-beneficio. Si yo compro las nuevas máquinas, el tiempo que se me va a traer en comprar las mismas, mientras tanto, pues yo puedo afianzarme en una alianza estratégica o algún socio, pues para poder en ese momento no parar mi producción, sí, tal vez enfrentar y hablar con mis clientes en que he tenido cierto inconveniente y pues que los mismos se van a ver afectados un poco en el tiempo, pero al fin y al cabo estoy dando una solución, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es importante poner esto de prioridades y esto es en todo, o sea, generalmente hasta en el tema de nuestro trabajo es que todo es para ayer, todo es para allá, pues también es importante organizarnos y esquematizar los mismos para poder dar una mejor atención. Y miren, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos un objetivo que es muy débil porque es demasiado general y un objetivo realmente alcanzable. Entonces, leamos, aquí en el débil tenemos que aumentar nuestra participación en el mercado. Ok, ¿cómo voy a aumentar esta participación? ¿En qué año lo voy a hacer? ¿Cómo voy a realizar esta medición? Entonces, miren, a comparación de lo que tenemos a un objetivo realmente alcanzable, nos dice que es aumentar nuestra participación de mercado a 22% el año próximo, es decir, ya nos está dando un periodo de tiempo en el cual pues nosotros podemos hacer nuestra medición, nuestro control, nuestro seguimiento, nuestro monitoreo, para saber qué se va a cumplir, qué no se va a cumplir, qué inconvenientes ha tenido, qué decisiones han sido tomadas y qué experiencias también nos han servido positivas o de parte negativa para poder obtenerlas como una oportunidad, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a servir y nos dice de nuestro nivel actual del 20%. Entonces, miren, aquí básicamente ya sabemos que queremos aumentar nuestra participación en mercado en 2 puntos porcentuales. Tenemos
una duración, un periodo de tiempo en el cual pues haremos todo este seguimiento y control. Y el segundo, que tenemos que mejorar la imagen de nuestra compañía. Es muy amplio. ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿En cuánto tiempo lo voy a mejorar? Entonces, mire, aquí al alcanzable nos dice recibir el próximo año un reconocimiento a favor de parte de dos consumidores o grupos ambientalistas. Primero, ya sabemos que queremos esto alcanzarlo el próximo año. Y justamente, pues, a través de los dos consumidores o grupos ambientalistas, yo ya estoy delimitando cuántos consumidores, cuántos grupos ambientalistas son los que yo necesito para recibir esa mejora de la imagen y de nuestra identidad corporativa, ¿sí? Entonces, esto sí ya es algo alcanzable, es algo medible y sobre todo es algo que ya está esquematizado en un periodo de tiempo para yo poder hacer el seguimiento y control totalmente adecuado y que pueda llegar a esta meta, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, esto teníamos por el día de hoy. Si es que tienen pues alguna pregunta, igual tienen todos mis datos para que lo puedan hacer y continuamos la siguiente clase. Que tengan una buena noche.